Los trabajos de la agricultura han desgastado impresionantemente los suelos. Hoy se conmemora el Día del Suelo. Lo revisamos. Esta noche el clima es noticia. Alma Valdivia. Muchísimas gracias, Hugo. Y efectivamente es muy importante celebrar el Día del Suelo, porque este 5 de diciembre se celebra desde el 2014. Para el tema 2023 fue elegido el suelo y agua, fuente de vida, y el objetivo es concienciar sobre la importancia y la relación entre el suelo y el agua para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes. Recordemos que pues creíamos que el suelo iba a ser un recurso que nunca se iba a acabar, y no obstante, debido al cambio climático, pues nos hemos dado cuenta que hemos estado dañando nuestro suelo. Por lo tanto, hay que hacer una reflexión. El agua del suelo es vital para que las plantas absorban los nutrientes, une nuestros ecosistemas y además de ello consolida una relación simbiótica que es la base de nuestros sistemas agrícolas. Por lo tanto, algunos datos importantes es que debido al cambio climático y la actividad humana, nuestros suelos se están degradando. Además de ello, la erosión altera el equilibrio natural, reduciendo la infiltración de agua y su disponibilidad para todas las formas de vida. Es por ello que debemos fomentar, por supuesto, las medidas sostenibles y sustentables. ¿Cuáles son algunas prácticas sostenibles de gestión del suelo? Labranza mínima, rotación de cultivos, adición de materia orgánica y cultivos de cobertura. Porque el clima es noticia. Continuamos contigo, Hugo. Muy buenas noches.